medios por venir a esta convocatoria. Desde la Concejalía de Cultura, desde este ayuntamiento, pues hemos querido en este año 2023 darle pues en una conjugación entre en este caso el sentimiento religioso que muchos pueden vivir y que viven de hecho en nuestra ciudad y en nuestro municipio, y un fenómeno como es la Semana Santa. Desde un punto de vista cultural también entendemos que tiene su importancia por las imágenes que procesionan, por ejemplo, y desde ese punto de vista lo hemos querido colaborar con la Iglesia. Se nos pidió colaboración para digamos, darle mayor realce a esas procesiones de la capital de la isla, y en este caso, pues en el día de hoy, pues venimos a anunciar ese programa desde el punto de vista de esas procesiones que van a procesionar, valga la redundancia, a lo largo de la siguiente semana. En este caso, pues para recordarles a todos los ciudadanos y ciudadanas pues esa procesión del encuentro, que es un lugar de vivencia y de comunión y de unidad, en cierta manera, entre los ciudadanos y ciudadanas de Puerto del Rosario, como digo, al margen de las creencias que cada cual profese. Bueno, y los horarios también, que se me olvidaba la procesión de la borriquita el domingo, el domingo de Ramos. El domingo de Ramos es a las 11, a las 12 menos cuarto aproximadamente, porque a las 11 será la misa en nuestra parroquia, en la Iglesia del Rosario, y el miércoles en torno a las 8:30, 9 menos cuarto, tendremos la procesión del encuentro, y el viernes, el Viernes Santo, será la procesión del Sepulcro y la Soledad en torno a las 9 de la noche. Insisto en animar a los ciudadanos a que puedan disfrutar de nuestras calles, de nuestro patrimonio y de nuestra cultura, en este caso en una ciudad donde caemos todos. Como decía el párroco Roberto, desde los creyentes a los no creyentes, descreídos, laicos, yo creo que esto es patrimonio común, es patrimonio de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Invito a todos que disfruten de la Semana Santa. Pues agradecer en este sentido lo que es la colaboración con el ayuntamiento en la Semana Santa. Siempre hay colaboraciones mutuas que vamos haciendo a lo largo del curso, y la Semana Santa pues también es un ámbito pues también muy importante, porque ahí, como se nos ha ido diciendo, pues se van conjugando pues los actos religiosos propiamente para los creyentes, y después también están las procesiones, que está abierto lo que es a tantas personas que también en ese día van participando. Si hay algo que el COVID nos ha dejado y ha dejado mella en tantas personas, es también ese sentimiento religioso y esa también apertura lo que es a Dios. Aquí estamos en Fuerteventura, también por el tema de ser isla, pues tenemos pocos espacios donde también poder vivir la Semana Santa, pues también de forma diferente. Aquí se nos ha hablado de la procesión del encuentro, también la del Viernes Santo, y aquí también en la parroquia, el domingo de Ramos. Este domingo pues también tenemos lo que es la famosa procesión de la burrita, que ya desde el año pasado la pudimos sacar después de las restricciones de la pandemia, en el cual también es una procesión entrañable con la cual comenzamos la Semana Santa. Es también, me acuerdo, el año pasado, para mí era la primera vez que salíamos con una imagen tan grande de la burrita y con la gente. La verdad que también a uno le impresionaba pues también ver todas esas personas pues que se acercaban ese día. También para mí ha sido la primera experiencia el año pasado la procesión del encuentro, que se hace juntamente con el ejército, conjuntamente, pues también ver esa riada de gente pues allí presente. Yo creo que también fue un ambiente, sobre todo me impresionó bastante el ambiente de silencio, de recogimiento, a pesar de tantas personas. Y después, por parte de la parroquia, pues también teníamos lo que es la procesión del Viernes Santo, que es la del Sepulcro y la de la Soledad. Pues también que este año veíamos que como parroquia queríamos darle pues también esa solemnidad y esa importancia, no solamente el hecho de que salgan las imágenes, sino también poderlas acompasar, pues en ese sentido, con una banda que pudiera acompañar en la procesión. Aquí, después de muchos diálogos, pues veíamos que la de Pájara pues nos podía acompañar. Y también como novedad también a nivel de parroquia en esa procesión es que se hará la procesión del sepulcro. A la llegada se meterá el sepulcro en la iglesia, y a continuación se tendrá la procesión de la soledad, porque una de las cosas también que veíamos era que si la gente se va y para volver pues tiene más dificultades. Pues entonces lo vamos a hacer conjuntamente a la conclusión de la procesión del sepulcro,
después se meterá en la iglesia y tendremos lo que es la procesión de la soledad, con lo cual sacamos las imágenes, que también es una forma de acompañar al Señor en esos días. Y por mi parte y por parte de la parroquia, pues seguir agradeciendo la colaboración, lo que es al ayuntamiento, que siempre ha sido una colaboración activa en cualquier acto que hemos ido haciendo, y animar a la gente a participar en estos días. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar en la presentación de los actos de Semana Santa de la parroquia de Puerto del Rosario, para lo cual agradecemos la presencia del párroco de la capital, don Roberto Ramírez Santos, y estamos acompañados, lógicamente, por el concejal que impulsa también la colaboración desde Cultura, Juan Manuel Verdugo. Lo cierto es que periodos como la Semana Santa, entre otros, al margen de los programas litúrgicos, siempre nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de otros eventos análogos o incluso incrustados en los propios programas religiosos, como es la presencia, pues en este caso, de la banda de Pájara. Al respecto, igualmente creo que es especialmente reseñable, desde el punto social también, pues la procesión del encuentro, con la participación del regimiento de Infantería Ligera, Soria 9 de Infantería Ligera, que el año pasado nos ofrecieron un espectáculo grandioso, realmente emotivo, en el que confluyen todo tipo de sentimientos. La verdad es que es digno de poder disfrutarse, para lo cual también invito a todas aquellas personas que quieran disfrutar de ese espectáculo, porque es un espectáculo, al fin y al cabo, más allá del sentimiento de fe y el sentimiento religioso, pues que lo hagan este próximo miércoles, día 5, en la Avenida Marítima, entre la Avenida Marítima y lo que es el centro de la Avenida Marítima de Puerto del Rosario, para desembocar luego en la iglesia de la capital. Bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario estamos sumamente convencidos de que es importante colaborar con la Iglesia en todo lo que sea posible en cuanto al desarrollo de los programas en su vertiente social, en su vertiente cultural, como bien decía el concejal, de manera que podamos llevar a cabo eventos, actividades que a todos agraden, que a todos nos gusten y que obviamente faciliten también a la Iglesia su labor, también a raíz de la colaboración de una administración pública como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.